Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional informa que mediante labor realizada por nuestros agentes policiales adscritos a la Supervisoría de Pimentel, fue detenido un hombre por asalto a una ferretería en el mismo municipio de Pimentel. Además, ocupa dos armas de fuego y la motocicleta utilizada en el asalto. El detenido es identificado como Jonathan Hernández Acosta, de 23 años de edad, residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El delincuente, en compañía de Ricardo Frías, alias Ricardito, y un tal Luindy, alias La Percha, intentaron asaltar una ferretería ubicada en el municipio de Pimentel, sin lograr sustraer nada, no logrando su objetivo. Al llegar al lugar, provistos de armas de fuego, encañonaron al propietario del negocio, el nombrado Sandy Alexander Paredes Brito. En ese instante, el nombrado Jairo Díaz Castillo, empleado de la ferretería, fue agredido a tiros por parte del antisocial Jonathan Hernández, causándole, según diagnóstico médico, herida por proyectil de arma de fuego con entrada y sin salida en el tórax derecho. Tan pronto cometido el hecho, los desaprensivos emprendieron la huida sin sustraer nada del lugar. Al detenido se le ocupó dos armas de fuego tipo pistola, una calibre 9 milímetros, marca ilegible con su cargador y 7 cápsulas para la misma, y una calibre 380 de marca y serie ilegibles. Adicional a esto, la motocicleta marca Super Tucano, modelo CG de color negro. Ambas armas y motocicletas utilizadas en el hecho delictivo. Tanto el detenido como los sustraídos se encuentran en manos del Ministerio Público para los fines legales que correspondan.